La doctora Cristina Serrano también participa en esta edición de la reunión anual andaluza, Lo que tu piel me cuenta, y en esta ocasión con una ponencia que es sobre tricología, novedades en tricología. Cristina, ¿en qué consiste esta ponencia? Pues la ponencia de mañana, de novedades en tricología, dentro del grupo de ponencias de novedades, vamos a hablar de lo último de este año publicado sobre los distintos tipos de alopecia. Me voy a dedicar más quizá a alopecia frontal fibrosante, que es la que hay más dudas y la que se está investigando más porque la prevalencia está aumentando en los últimos años de una forma alarmante. Entonces hablaremos sobre todo de fisiopatología, del por qué, qué factores están relacionados, involucrados a la alopecia frontal fibrosante, y también de diagnósticos, sobre todo diagnósticos en fases tempranas, porque es una alopecia cicatricial y lo que tenemos que hacer es diagnosticarlo cuanto antes mejor, y sobre todo de tratamiento, claro. ¿Hay una tendencia a asistir al dermatólogo para que trate cuestiones sobre tricología? Bueno, yo creo que cada vez es mayor. Hay un estudio de hace años del profesor Moreno que decía que solamente un 3% de las personas que tenían problemas de pelo acudían al dermatólogo. Antes iban a farmacias, a sus mismas peluquerías, a centros de estética, y al dermatólogo solo un 3%. Yo creo que este porcentaje va aumentando, pero todavía hay mucho que hacer. Todavía yo creo que nos corresponde insistir que las enfermedades del pelo es la tricología y que la tricología es de dermatólogos. ¿Qué es lo que más le preocupa al paciente cuando acuden a una consulta de un dermatólogo para tratar un tema sobre tricología? Bueno, la alopecia es el principal motivo de consulta. La alopecia es perder pelo, el miedo es llegar a quedarse calvo. El hombre se preocupa mucho, pero se preocupa, yo creo, por mejorar la imagen corporal. La mujer, sin embargo, se preocupa pues porque si pierde el pelo, eso no está bien visto y no está aceptado. Hay muchos tratamientos nuevos, hay tratamientos casi para todo tipo de alopecias, o sea que yo quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, pero sobre todo el que pregunten de forma precoz, el que el diagnóstico se haga de forma precoz. Y luego también nos corresponde, aparte de hacer tratamientos médicos o tratamientos quirúrgicos, como es el caso del trasplante, en los casos que no se pueda aconsejar sobre tratamientos cosméticos, que también pues, puede ayudar mucho a verse bien la paciente. Cristina Serrano Falcón también es miembro de la Junta Directiva, como vocal por Granada. Pues bueno, es una alegría el poder contar, sobre todo con los compañeros que contamos, como el resto de vocales de la provincia andaluza, el secretario, el presidente, el tesorero. Somos un grupo, yo creo, de personas todas en la misma línea, con muchas ganas de hacer mucho por la dermatología andaluza, y yo por mi parte, pues desde Granada. Si bien comparto Granada con el doctor Ruiz Villaverde, que también pues es un placer y es una alegría y una confianza tenerlo al lado.